El lunes anterior comenzó el debate por la muerte de la joven 16 años de edad, identificada como Estrella Dayana González Araya, cuyo cuerpo apareció dentro de un pozo en Playa Garza de Osa. El cuerpo de la adolescente fue descubierto el viernes 23 de octubre del año 2020, cuando un finquero estaba limpiando un pozo en su propiedad. El imputado es un hombre de apellidos Valverde Chinchilla, quien fue detenido y tras solicitud de la fiscalía se le dictó prisión preventiva. Entre los testigos está Heidi Morales, quien informó sobre cómo se presentaron los hechos días antes de la desaparición de la joven. Ella dolía porque ella, sinceramente, ella no merecía morir como murió y sinceramente yo lo que quiero es que se haga justicia, que él pague y que descanse en paz, porque legalmente ella tiene que descansar en paz. Sí. Usted hoy viene a hacer una declaración de todo lo que usted recordó en ese tiempo. Sí, claro, sí, en contra de él, de José Luis. Eso es lo que vine a hacer yo hoy, a estar a favor de la familia de él, de Estrella Dayana, porque sinceramente nos ha dolido mucho y nos ha dolido la muerte de ella. El debate continuará durante esta semana y se espera el por tanto entre martes y miércoles de la siguiente semana.